La Unidad Académica de Sociología, a través del Taller de Radio y Televisión Acapulco, organizó el primer torneo de la amistad 2014, el cual se llevó a cabo en la cancha del Sindicato de Trabajadores CTM. El torneo fue inaugurado por el director de la Unidad Académica de Sociología, Carlos Alejandro Unda Hernández, y la coordinadora del Taller de Radio y Televisión Acapulco, Jazmín Rodríguez. Torneo donde participaron 10 equipos de diferentes unidades académicas de la UADRO, teniendo como resultado encuentros atractivos. Los partidos estuvieron llenos de emoción y esfuerzo, quedando como finalistas el equipo del Inter y los Guaporrús. El encuentro estuvo cerrado, ambos equipos no pudieron encontrar el gol que los hiciera campeones, teniendo que resolver en tanda de penaltis la final del torneo. Después de fallas y aciertos, el equipo del Inter resultó ganador del primer torneo de la amistad. Bueno, pues una gran experiencia con todos ellos y pues a seguirle dando adelante para seguir con otros campeonatos. La Champions. El tercer lugar lo obtuvo la Unidad Académica de Turismo. El primer torneo de la amistad se realizó con la finalidad de promover el deporte y la sana convivencia entre los estudiantes de la UADRO. Reportó para el Taller de Radio y Televisión Acapulco, Alan Unda.